Buenas noches, Marcelita. Buenas noches, Lupe. A fuerzas. Dile a todo el mundo que vote por mí, por el 13. Y el que no vote, suénale. Pero afuera, ¿eh? Acuérdate, Paco. Si ganamos la copa es para ti y el dinero es para mí. No pienses más que en las lanas. Primero procura ganar. Ya después vivimos. No, Paco. Yo tengo mucha necesidad de ese dinero. Muévete bien y adiós irá. Impertinente y ya vamos doblando una hoja. Sácate rápido, ahorita tomar una cuba por nuestro triunfo. Paco, por favor. Y advierto que no estoy para bromas, ¿eh? Ya tú me conoces. Te lo pido por la buena. Dame ese dinero, Paco. No quiero hacerte enojar. Yo tengo mucha necesidad de él. Por eso entré al concurso y te advertí que si ganábamos el dinero sería para mí. Aunque tienes mucha necesidad. Pues saca la pasta de donde puedas. Ahí andan los turistas. Vete con ellos y rateales sus dólares. A ver si se dejan. A mí no me estás cansando la paciencia. Y vámonos a Bolívar. Tienes que devolverme mi dinero, Paco. Es por eso la necesito mucho. Paco, dame la mitad del dinero y quédate con una copa. Bueno, bueno, toma la copa y di que te fue muy bien. Dame la mitad, Paco. Entre los dos ganamos el concurso. ¿Me vas a dejar en paz, sí o no? No seas malo, Paco. Yo te pagaré los 250 pesos. No me molestes más porque te sueno aquí en la calle. Thank you.
Buenos días, señorita Mercedes. Buenos días. Señorita Mercedes. Buenos días, señorita prefecta. Buenos días. Viene usted por su hermanita, ¿verdad? Sí, señorita prefecta. Llegué anoche a México para pasar el domingo con ella. La señorita directora quiere hablar con usted. ¿Conmigo? En la dirección está. Gracias. Con permiso. Hablar conmigo. Sí. Se trata de su situación respecto a Beatriz. Hace tiempo debió habérselo dicho. ¿No cree usted que la tiene muy abandonada? Los padres de las alumnas vienen por ellas desde los sábados. ¿Desde los sábados? Los sábados es cuando tengo que trabajar más, señora directora. Además, no tengo abandonada a Beatriz. Dios sabe que solo pienso en ella y que me paso la semana esperando que llegue el domingo para verla. De cualquier manera, yo le suplico que haga un esfuerzo para regularizar sus relaciones con el colegio. Usted nunca se ha presentado a un examen, a una fiesta, a una junta de madres de familia. Las alumnas, usted lo sabe, ya son señoritas y se fijan, y sus familias también. Además, ¿no cree usted que la misma Beatriz se resiente del apartamento en que la tiene? Tengo que trabajar muy duro, señora directora, para ganarme la vida y para que nada le falte a Beatriz. Por eso siempre ando de aquí para allá, vendiendo esto y aquello, y volando de allá donde esté todas las semanas para esperar que llegue el domingo para verla. Pero una cosa sí puedo asegurarle, que tendrá siempre lo que tengan las demás. Mire usted, aquí traigo 500 pesos para el próximo mes y para el uniforme de Beatriz. Y esta ropa interior para que la estrene el jueves día de su cumpleaños. El jueves cumplirá 17. Usted no tiene mucho más. Yo sé el esfuerzo que hace usted para educar a su hermana menor. Solo le suplico que haga un esfuerzo para estar más cerca de la vida del colegio. Hágalo por la felicidad de Beatriz. Ahí fuera le está esperando. Con permiso. Beatriz. Yo la tengo estudiando aquí en este internado. Todos los domingos vengo por ella. Atienda a su hermana, señorita Mercedes. Yo nomás quería saludarla. Pero eso puedo hacerlo en el hotel. A fin que ahí nos tenemos que ver. Mucho gusto, señorita. Que se pasien mucho y que estén muy contentas. Casi todas mis amigas van a oír misa a San Felipe o a la profesa. ¿Por qué nunca vamos allá? Cuando quieras. A ti te gusta más venir a catedral, ¿verdad? Es tan grande y tan imponente.
después de estar allí bajo sus naves, todo me parece como más pequeño, como más llevadero. Pero vámonos porque ya es muy tarde y quedamos de ir al museo. En la noche vendremos al grito y mañana al desfile. ¿Cuánto cuesta esto, Marchanta? 10 pesos, señorita. 10 pesos. ¿Sabes qué orgullosa estoy de que sepas tanto y seas la primera en el colegio? La primera no, Mercedes. Somos 4 las que tenemos calificaciones de 10. Me dan ganas de llorar, de verte tan alta y tan llena de luz. Eso era lo que yo soñaba para ti. Que llegaras muy alto. Allá donde no hay miserias, ni sombras, ni horrores. Quería decirte simplemente lo contenta que estoy de verte convertida ya casi en una bachillera. Hasta diciembre, si Dios quiere. Pagarle lo fino que fue conmigo. Estoy a sus órdenes. No diga eso, Merceditas. Yo sabía perfectamente cuál era mi obligación. Estoy lista para acompañarlo a la delegación o a donde sea. Yo me robé la cartera de Paco, la que traía usted en las manos. Ahora ya sabe para qué quería el dinero. Vamos. Verás que cada día entiendo menos lo que pasa en el mundo. Usted teniendo que hacer eso, como una ladrona. Y nosotros, en cambio, los verdaderos ladrones, tan respetables, tan llenos de consideraciones. La vida anda patas arriba. Yo no sé a dónde va a parar todo esto. Yo soy el que le ruego me dispense. Más usted, ¿verdad? Creí que me iba a prender delante de mi hermana.
Tiene usted una hermana muy bonita, muy chula. Y se le ven los ojos que es muy inteligente. Está de interna en el colegio y no se imagina cuál es mi verdadera vida. Todos los domingos voy por ella. Por eso necesito el dinero. Para sostenerla. Pues váyase a trabajar. Ándele. Entonces, ¿no me va a aprender? Váyase a trabajar para que saque lo necesario para su hermanita. Saliendo y que nos vean muy contentitos. Llévate la llave del 6. Yo te pagaré el dinero, Paco, pero no me hagas nada. Cállate, chula, ya lo hablaremos. Por favor. ¿Con qué dijiste? Lo agarro durmiendo al muy idiota y le vuelvo los 500 pesos. Con todos los documentos que trae en la cartera. No había documentos en la cartera, Paco. No había más que los 500 pesos. ¿Dónde está la lana? Lo que es ahora me la devuelves o no sales de aquí. Porque te voy a patear. ¿Dónde está? Ya no la tengo. Desgraciada me robó mi cartera con todos mis documentos y 500 pesos. Agárrenle llaves al bote. Límpiese la cara y váyase. Yeah.
Aunque ahora quiera reatazo si no me da garantías. Póngase el uniforme como debe y deme garantías. Yo soy la parte civil. Le digo que le pegue a un hombre ya que es tan macho. Dije que no te anduvieras metiendo con mi Paco. Ahora ya tienes para andar un mes cuando menos con un ojo de cotorra. Sacan el ojo. No, Merceditas. Yo soy el que debería besar sus manos y sus pies y hasta el suelo que pisa. Palabra que siempre me latió, que había algo raro en su vida. Y ahora que sé lo que es, la admiro por su grandeza. Usted es de oro puro y el oro pues vale donde quiera que esté. Aunque sea en la basura. Yo hubiera preferido que me matara a que usted me encontrara como me encontró. Y de hoy en adelante seré como su sombra para cuidarla en todo lo que pueda. Para que pueda usted cumplir ese sacrificio tan grande que se ha impuesto. Hacer que se logre su hermanita. La doctora del casado. Aunque yo me quede en el lodo. Aunque un día acabe como un perro. Lo único que le pido a Dios es que ella nunca sepa nada. Merceditas, dirá usted que qué momento escogí para hablarle. Pero yo sé que es este
precisamente este, en que la he visto como es en la realidad, luchando en lo más bajo para llegar a lo más alto. Yo, en cambio, no soy más que un hijo del pueblo. Uno que hace 20 años viste este uniforme tratando de honrarlo. Yo no soy más que un hombre pobre y honrado. El último representante de la ley. Ya no soy un muchacho. Ya hace 10 años que enviudé. Desde entonces no me había vuelto a fijar en ninguna mujer. Es decir, fuera de usted. Y hace tiempo que esto se me ha ido metiendo aquí. Y pues, más vale de una vez decírselo. La quiero. Y le pido humildemente que sea mi esposa. Yo sé bien que no me la merezco porque, en resumidas cuentas, no soy nadie. Pero le ofrezco todo mi cariño y todo mi trabajo. Soy el más sano de mi compañía. Tengo 3 menciones en mi hoja de servicios. Y este año, Dios mediante, me ascenderán a cabo. Y tendré un galón en mi uniforme. Lupe. El otro día me dijo su apellido, ¿verdad? López Mercedes. Lupe López. Usted sabe lo que soy. Y sabiéndolo, trata de levantarme hasta usted. No me haga llorar, Lupe. Miren qué estado tengo la cara. ¿Le hablo absolutamente en serio? Se lo juro por la Virgen que llevo su nombre. Nos iremos a vivir por ahí en una parte que usted escoge y su hermanita no lo sabrá nunca. Yo tengo unos ahorros y estoy haciendo la lucha para conseguir otro trabajo de día. Pero usted sabe lo que yo necesito sacar para cumplir mis compromisos, Lupe. Usted sabe por qué estoy aquí, pichando y cazando desesperadamente el dinero. Porque metiéndome de criado de lo que fuera, no podría pagar los gastos del internado. Usted gana 6 pesos. Y yo necesito mucho dinero. Mucho dinero para sostenerme. Tendría que manchar su uniforme. Ese uniforme de que tanto se enorgullece. O yo tendría que ser sucia con usted. No diga eso. Mercedes, usted pronto estará libre de ese sacrificio. Cuando su hermanita sea eso que usted dice y se case. Merceditas, yo le esperaré hasta que esté usted libre. No debió de morir, ay, de morir. No debió de morir, ay, de morir. Juárez no hubiera muerto. Señorita Beatriz Gómez. ¿Qué tema le tocó? Heroísmo, señora directora. Muy lindo tema. Digno de usted por lo bonito y lo difícil. Heroísmo, según el diccionario, es el conjunto de virtudes y acciones del héroe. El espíritu de sacrificio. La abnegación que lleva al ser humano a realizar hechos sublimes por Dios, por la patria o por sus semejantes.
Hay heroísmo en todo sacrificio. El que se sacrifica por los demás es un héroe. O una heroína. Hay tantas formas de heroísmo. Cuantas es capaz de asumir la abnegación humana. Uno es el del santo. El que sacrifica todo al bien, a Dios, con olvido absoluto de su persona. Como en el caso de... Como en el caso de San Francisco de Asís y de Santa Bernardita. Otro es el del sabio, que lucha en la soledad del laboratorio por encontrar remedio a las grandes dolencias de la humanidad. Como en el caso de Pasteur y de Madame Curie. Y hay también, escondido y oscuro, el anónimo heroísmo de la madre, que se revuelve abajo, entre la miseria y la desesperación, para dar un lugar en el mundo a sus hijos. Y hay el heroísmo de quien defiende a su patria, y que sin importarle que el enemigo sea más poderoso y que le vaya la vida en empresa, lucha por ella, en la tierra, tan estirada, y ahora solo le falta ponerse a brincar de gusto. Claro, como que espera a su hijo. Imagínense, viene volando desde el Japón. Seguro que viene uniformado y con sus alas de oro. Será la primera vez que yo vea de cerca a un aviador. ¿Aviador? ¡Qué boba eres! Roberto es nada menos que teniente piloto. Además, uno de los héroes del 201. ¡Ya llegó, muchachas! Hijo, las mejores y más distinguidas muchachas de México. Es un placer para mí conocerlas, señoritas. Muchas gracias, señor Roberto. Bueno, platiquen mientras yo preparo el té. ¿Qué podría contarles de interés? Bueno, pues, lo que más me chocaba al principio era tener que usar este bastón. Pero a todo se acostumbra uno, ¿verdad?
Dice la señora directora que pronto volverá a quedar bien. Quizás eso le contaron para consolarla a la pobrecita. ¿Lo hicieron los chinos? No, los chinos no, los japoneses. Es decir, un solo japonés en Okinawa. Ah, pues que también estuvo en el Japón. También estuve en el Japón. Ahí tuve el honor de acompañar a mi general Cárdenas Rodríguez con el general MacArthur a Tokio el día de la entrada triunfal. Ha de haber peleado con cientos de aviones cuando lo hirieron, ¿verdad? No, fue uno solo. Y más chico que el mío. Le tocó pegarme, dejarme cojo y ahora, pues aquí me tienen renqueando. Hija, ¿qué haces ahí tan apartada? ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? Beatriz. Beatriz, ven acá, no seas ranchera. Ándale. Toma el té y a ver cómo atiendes a nuestro invitado de honor. Pues yo creo que sí se cayó. Dime que me lo regalas, que son 10 pesos para un superintendente de los ferrocarriles. Por favor. Dile que te la haga buena y le das no 10 pesos. El sueldo de un mes con todo y horas extras. Por favor, no seas malo. Dámelo, yo lo necesito mucho. Ay, suelta ese dinero o llama a policía. Te volvieron a sonar, ¿eh? Mira, Mercedes, lo que pasó, pasó y es mejor que vuelvas conmigo. Yo te quiero y me duele que te rebajes con gente tan gacha. Hasta con un desgraciado cuico. ¿Por qué no me dejas en paz? Mi vida es cosa mía. Antes no fuiste más que un capricho para mí. ¿Para qué es más que la verdad? Eras la novedad del México y ahora es distinto. Creo que por primera vez en mi vida siento feo que alguien ande con otros. Mejor dedícate a las 5 o 6 que se desviven por ti. Te estoy ofreciendo mi cariño, Mercedes. Te quiero y te tengo ley. Vente conmigo. Entre tú y yo nada es posible mientras estemos vivos. Somos como la hierba dañera el uno para el otro. Y no te quieras aprovechar del miedo que te tengo. Acuérdate que también por miedo se mata. Mercedes, te prometo que todo cambiará. Es más, te ofrezco participación en mis negocios. ¿Tus negocios? ¿Te refieres a Ruth, a Irma? Me refiero a otros negocios que me van a dejar mucha plata. Trabajaremos juntos y ya verás qué cambios te da la vida. No sé de qué estás hablando, pero ya no quiero volver a verte. De modo que no me quieres volver a ver. Pues no solo me vas a tener que ver, sino que vendrás a rogarme. Porque tengo modo de obligarte. ¿A poco te crees tan misteriosa? Ya sea lo que te dedicas los domingos. Además, en esos 3 domingos fue cuando más necesidad tenía de verte. Y hace una semana debería haberte hablado de Roberto.
¿Qué Roberto? El hijo de la señora directora. Es teniente piloto del Escuadrón 201. Uno de los héroes que pelearon en el Pacífico. Lo hirieron en Okinawa. Y tiene 7 condecoraciones. Una de ellas la del Congreso de los Estados Unidos, que tú sabes, solo se discierne en casos muy excepcionales. El domingo pasado, la señora directora me hizo el honor de invitarme a pasear con ellos. Roberto nos llevó al campo de aviación y luego al ballet. Ayer me pidió permiso para verme y tratarme. ¿Y qué le contestaste? Que por mí sí, pero que tú eras la que tenías que resolver. Que hablara contigo el domingo próximo a las 11 después de la misa. ¿Qué hice mal, hermanita? No quisiera que te distrajeras con nada, Beatriz. Primero tienes que estudiar y graduarte. Ya después vendrá lo demás. Tal vez tengas que tratar no solo a ese joven, sino a muchos otros. Para que un día puedas escoger entre todos el que habrá de formar un hogar contigo. Bueno, sí, prácticamente la acabo de conocer, pero Beatriz es como una de esas mañanas de primavera que inmediatamente se te mete en el corazón. Sin complicaciones, pura, simple y perfecta. Te creo, hijo, pero tú quieres ir volando cuando deberías ir poco a poco. Al fin, aviador. Hasta esta casa que tenías abandonada la quieres terminar en unas cuantas semanas como si tuvieras urgencia de llegar pronto a alguna parte. Yo anhelo un hogar. Y un hogar precisamente con una mujer como Beatriz. Sin complicaciones como... Como una mañana de primavera, ya me lo dijiste. Pero mira, hijo. Aparte de que Beatriz es casi una niña, no sabemos nada de su hermana, que al fin y al cabo es como su madre. Mañana voy a conocerla precisamente a la salida de misa de 11 en la catedral. Pero me late que vale, y mucho. ¿Qué diablo? En esta época de egoísmo feroz, sacrificarse así por la hermana menor como si fuera una madre, como tú acabas de decirlo, implica algo serio. No cabe duda. La tal Mercedes vale y mucho, mamá. Conozco una chiquita que camina con dulzura. ¿Bailamos, Mercedes? Déjame, papá. Ya sabes que no quiero nada contigo. Mira, mira, ¿qué tiene que bailemos? ¡Suelta a mí! Ella entonces más se mueve y le dicen vaya, pasa. Un meneíto pa' allá. Coca-Cola. ¿Recuerdas que te hablé de un asunto que me iba a dejar mucha plata? Pues esta noche tengo una y te necesito. Conmigo no cuentes. Mira, Mercedes, tú y yo necesitamos lana, mucha lana. Esta noche tendremos toda la que queramos y nos iremos muy lejos, tú y yo, a darnos taco donde nadie nos conozca. Vamos a dejar ya todo esto y a vivir como gentes chichas. Yo te quiero y te prometo como hombre que te cumpliré. Es más, de hoy en adelante para mí no habrá más mujeres que tú. A todas estas viejas las voy a mandar muy lejos. Pero antes tienes que ayudarme. Contando contigo, en un rato estaremos del otro lado. Déjame en paz, Paco. A mí no me embarres en tus líos. Conste que te niegas a ayudarme. Y eso es como echarme la sal. Si algo me pasa, tú tienes la culpa. Acuérdate. Un meneíto, un meneíto.
volvió a amenazar el tipo ese. Se vale de lo que sabe. Quería que lo ayudara en algo. No más te digas mucho cuidado. Él se anda con paqueros y gente así. Si quieres chantajearla por lo que sabe, nomás avíseme. Estoy muy cansada, Lupe. Creo que mejor me voy a acostar para amanecer bien. Mañana tengo que ver al novio de Beatriz. Bueno, todavía no es su novio, a su pretendiente. Ya le dije que es uno de los héroes del Escuadrón 201, ¿verdad? Teniente piloto. ¿Quiere que la acompañe a su casa? Sí, por favor. Estoy muy triste y tengo mucho miedo. No sé, nunca había estado tan triste como esta noche. Parece como que me fuera a pasar algo. No tenga cuidado, Merceditas. Yo la llevaré hasta la puerta de su casa. Gracias, Lupe. Una flor para la señorita, mi vigilante. Mire qué chula niña, acabadita de llegar de Veracruz. Ándele, mi vigilante, no sea muco, hombre. ¿Cuánto, cuánto? Un tostón por ser para la señorita. ¿Un tostón? Bueno, pues, lo que vale, 10 centavos. No quiero que gaste nada. Me huélale. Toma 20 por tu flor de muerto. ¡Gardenias! ¡Gardenias! De muerto. Mejor la tiramos. No vaya a ser que de veras sea de mala suerte. No, no, no. Esas son supersticiones, ¿no crees? Thank you.
por allá, yo por acá. Soy el policía del crucero del Salón México. Que soy el policía del crucero del Salón México. Y vengo a dar fe de la inocencia de una de las que acaban de traer, Mercedes Gómez. Uno de los asaltantes de la cooperativa se metió en su cuarto hoy en la madrugada tratando de esconderse. Por eso los agarraron juntos. ¿Mercedes Gómez? Sí, compañero. Lo siento, compañero, pero usted sabe muy bien que en domingo no se puede hacer nada. Es que esa pobre tiene un compromiso muy urgente hoy a las 11. ¿Qué qué? ¡Que esa pobre tiene un compromiso muy urgente hoy a las 11! No se enoje, compañero. Hasta mañana a las 10:30 estará aquí el juez calificador cuando muy temprano. Que cae en domingo. Llámalo. Entonces permítame verla. ¿Eh? ¡Que me permita verla! Con mucho gusto, compañero. Usted ya conoce el camino, ¿verdad? Pase. Yo no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo. ¿Cómo le fue a pasar esta desgracia tan grande precisamente hoy, Merceditas? El juez no viene hasta mañana. Hasta mañana podrá salir. Para mí ya no hay mañana. Ya nunca podré presentarme con Beatriz. De eso quería hablarle, Merceditas. Yo puedo ver a su hermanita y a mi teniente piloto. Ella sabía perfectamente lo que esto significa para mí. Pero claro, ¿a ella qué le importa? Tantas veces me ha dejado plantada. Hoy, por ejemplo, como otros domingos, todas se van a pasear y yo me quedo sola en el colegio. Con todo respeto, señorita Beatriz, perdóneme que le diga que yo no me expresaría de su hermana así. Precisamente hoy. Ni siquiera se toma el trabajo de escribir una carta. Siempre lejos. ¿Quién sabe dónde? Con razón en el colegio siempre están con que qué misteriosa es tu hermana. Su hermana, señorita Beatriz, anda ganándose duramente la vida para que usted pueda estudiar en este colegio. ¿Usted quién es? Yo soy como su criado, señorita Beatriz. Le sirvo en todo lo que puedo.
Ella se merece tanto. Me escribió pidiéndome que la disculpara con usted y que viera al señor Roberto para dejar la cita para el otro domingo. De modo que me voy. Ya van a dar las 11 y Catedral está rete lejos. Y no vuelva a pensar nunca esas cosas de su hermana. Su hermana, señorita Beatriz, es más que su propia mamacita. Señor Roberto. Sí, ¿por qué? Yo vengo de parte de la señorita Mercedes, mi patrona. No pudo estar hoy en México como se lo proponía, pero vendrá con su hermanita, la señorita Beatriz, el próximo domingo con toda seguridad. ¿El próximo domingo? ¿En dónde y a qué hora? Aquí mismo y a la misma hora, mi teniente. Muchísimas gracias. Con permiso. Oiga, amigo, hágame el favor de recibir esto. Muchas gracias. Con permiso. ¿Qué le pasó, Merceditas? Por Dios santo. Me quisieron quitar la cobija. Le quisieron, se la quitaron. A ver esa vieja que se voló la cobija. Aquí, ¡que la huele! ¡Cállese, los hijos! ¡Silencio! Por Dios, le juro que siento mucho lo que le pasa a Merceditas. Vio a mi hermana Beatriz. Y a mi teniente piloto también. Ya todo está arreglado para el otro domingo, en el que las esperará a usted y a su hermanita. Ha de ser un joven muy simpático, ¿verdad? Muy simpático y muy imponente, como un mariscal. Viera qué uniforme, Merceditas, todo de color olivo, de pura gabardina inglesa, con sus barras de teniente y sus alas de oro. Tiene un coche así de grande, bueno, hecha chispas de lo precioso. Me ha de haber tomado por un mandadero porque me dio 2 pesos. Los voy a guardar como recuerdo. Con tal de que no pase nada hasta el otro domingo. ¿Qué va a pasar? Aguántese. Y piense que el otro domingo va a ver a su hermanita y a mi teniente piloto. ¿Cómo haré para pagarle lo que le debo, Lupe? Le juro que si no supiera que hay un Dios en el cielo, creería en él, porque existe usted. Estos son mis compañeros. Nuestras Mars. Nuestro 201.
Parece que anduvimos en el cielo. Anduvimos en el cielo. Hace 20 minutos estábamos a 3,000 y pico de metros, ¿verdad? A 3,700 metros. ¿3,700? Sí, Beatriz, a 3,700 metros. Para mí fue como si escapara de todas las miserias de acá abajo. Como si la pureza del cielo me llenara toda. Tan cerca de las estrellas y de Dios. Tiene usted un oficio maravilloso, Roberto. Es usted un ángel, puesto que solo los ángeles pueden subir al cielo. ¿Un ángel? No sé qué contestar. Esa era mi ilusión desde chamaco. Subir al cielo. Entonces un aviador cualquiera era para mí como un dios. Ahora me doy cuenta. Es que puede llegar hasta el cielo. Respira algo de la divinidad. Me gusta la soledad de allá arriba, entre las estrellas. Allá se puede sentir y pensar más claramente y se abarcan mejor las cosas realmente importantes en nuestra vida. Como la respuesta que espero de usted, señorita Mercedes. Yo sé lo que significa Beatriz para usted y los esfuerzos que hace por ella. Usted es una mujer admirable, señorita Mercedes. Y le hablo con la convicción de mi insignificancia. Permítame formalizar nuestras relaciones en la inteligencia de que no afectarán en lo más mínimo los estudios de Beatriz. La quiero y sé que seremos felices. Quisiera ofrecerle una gran posición, pero desgraciadamente no tengo más que mi carrera y una casa que estoy terminando. Ya me comunicaron oficialmente que me van a ascender. Perdóname si de algún modo la lastimé. Soy muy poca cosa para aspirar a algo tan grande. Pero cuando se quiere, señorita Mercedes, no mide uno la realidad. De recepción y mañana mandarán el traje para la fiesta de graduados. ¿Qué va a ofrecer Mercedes? No sé. Roberto quiere casarse dentro de unos meses. Ya hasta me habló de que se van en viaje de bodas. Dicen que hasta el Hawái. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? No sé qué haré de ahora en adelante. Antes podía ayudarla sin que ella se diera cuenta de lo que soy. Ahora, ¿a dónde la llevo mientras se casan? Va a tenerle que poner un hogar para que salga de un hogar. Además, la señora directora querrá hablarme de eso. Ay, será terrible para Beatriz. Mejor debiera morir. No diga eso, Merceditas. Yo ya se lo dije y usted sabe que le hablo con el corazón. Tengo unos ahorritos. Estoy trabajando en las tardes en una bodega. Todo lo que gano es suyo. Sin ninguna condición. Usted muy pronto estará libre de ese compromiso. Tal vez un día se anime a compartir su vida conmigo. No le volveré a hablar de esto. Porque le esperaré. Hasta el día que Dios tenga determinado. Qué gentil es usted, Lupe. Si todavía piensa en esa tontería y puedo significar algo para usted, disponga de mí en la forma que quiera. La única forma es como una esposa.
No haga eso. No haga eso, Merceditas. Ahora lo que urge es que salga cuanto antes de aquí y se presente como lo que es, como la hermana de la señorita Beatriz. De las muchachas y de los clientes. Y les advierto que entre esos hay algunos tipos que se las traen. Uno de los reyes magos estuvo 5 años en la pena. Muchacha que cada noche se lleva 20 o 30 pesos fichando, bailando y robando al que se deja. Digo fichando y robando fuera de aquí, porque les advierto que este es un lugar decente. Aquí ni se ficha ni se roba. Borrachos tampoco verán ustedes, porque aunque vendemos cerveza, lo hacemos hasta cierto límite nada más. Y volviendo a la muchacha, lo que no sé es qué hace con la plata, porque la verdad es que siempre anda la cuarta pregunta. Ahora se los voy a presentar. Camarero. Sí, señor. Llama a Mercedes. ¡Mercedes! ¡Mercedes! ¿Qué habla el patrón? Con permiso. Cuando estuvo aquí Copland, un músico paisano de ustedes. Yes, yes, Copland. Aaron Copland, al que compuso Salón México. Precisamente. El señor Copland, en esta misma mesa, se pasaba las noches siempre observando y ambientándose entre esta gente. Y eso fue lo que lo hizo inspirarse para componer la suite del Salón México. La suite. Mercedes, ven acá. Mercedes. Mercedes, vaya ordenando que venga. ¿Qué demonios te pasa? Dime qué te traes o vete y no vuelvas a poner los pies en el México. Quisiera saber por qué robas y andas siempre como desesperada detrás del dinero. ¿Por qué no me dices quién es el tal que te está exprimiendo para romperle la cabeza a patadas? Ya lo sabes. No vuelvas a poner los pies aquí. Así ya ni modo de que vuelva. Lo que debe de hacer es irse a descansar. Olvide lo que pasó. Haga de cuenta que esta noche buena no existió. Vámonos.
Sería bueno que se cambiara cuanto antes de casa. Al fin que tiene que buscar una para vivir con la señorita Beatriz. Mañana mismo me cambiaré donde sea. Así se quita de una buena vez de sus obras. Sí, Lupe. Ya me voy. Hasta mañana, Merceditas. Y olvídese de todo. Hasta mañana, Lupe. Sí, Mercedes, soy yo. Me despelé de la mera crujía. Pero aquí me tienes dispuesto a esperarte hasta que llegaras. Tienes que irte, Paco. No me comprometas más. Si supieras cómo he sufrido esta noche, haz de cuenta que estuve en el infierno. Pues, ¿dónde estuviste? Ten piedad de mí y vete. Por la memoria de tu mamacita. Por lo que más quieras. Tú eres lo único que quiero. Lo único. Me escapé pensando en ti. Vengo por ti. ¡No! Mira, chula, vamos a dejarnos de cuentos. Ya te imaginarás que me andan buscando como a un gran personaje. Haz un bulto con tu ropa y vámonos. Esta misma noche saldremos para Guatemala. Tengo pasta y no te arrepentirás. No, Paco. Te hablo con una seriedad como si fuéramos a morir los dos. Te quiero y no puedo arrancarte de mí. Yo soy lo que soy, pero... no te puedo olvidar. Te quiero y... ¡Suéltame, Paco! ¡Suéltame! Antes me matarás. Acuérdate que una vez te lo dije. Entre tú y yo nada es posible mientras estemos vivos. ¡Vete, Paco! ¡Vete! ¡Te lo suplico, por favor! ¡Porque no quiero volverte a ver nunca! De modo que mi cariño te importa nada y no vuelves conmigo. No, no tengas cuidado. No te voy a matar. Voy a lastimarte donde ya sabes. Vi en la prensa que tu hermana es la novia de un tipo del 201. Nada menos que el hijo único de la directora de un elegante internado para señoritas. Ahí te voy a herir. Y ahora mismo, antes de largarme de México. No irás, Paco. Tu destino te trajo a este cuarto y de aquí no sales. Hazte un lado, te mato. De aquí no sales, Paco, entiéndelo. Hazte un lado, te digo. Desesperadamente con usted, mi teniente. Ordene que se lleven el cadáver. Y en cuanto le practiquen la autopsia, podrán llevársela. Iba a ser mi esposa. Después de que la señorita Beatriz y usted se casaran. Fue la mujer más grande que conocí.
Ana Luisa Romero. Señorita Beatriz Gómez. ¿Sabes? Tuve que hacer un viaje muy largo. Pero tú vendrás con nosotros. Pero antes, quiero felicitarte la primera. ¿Me permites darte un beso? Sería feliz, sería feliz.